Coño, otra vez. Ahora se la cogió un maldito pipero este de dormir aquí. Tú verás. Y no quiero volver a verte aquí, te me va, coño. Te me va. Te me va. Y cuando te vuelva a ver aquí, ya tú sabes lo que te va a pasar. Te me va, te me va. No quiero volver a verte aquí, oíste. Te me va de aquí. Vecino. ¿Qué pasó, vecino? Dígame. Entre. Adelante, adelante, vecino, dígame. Vecino, usted no supo lo que pasó anoche. No, vecino. ¿Qué pasó anoche? Vecino, usted no se lo metieron anoche. Mire, se me metieron a mí, se le metieron a José, a María, toda la casa por aquí se le metieron. ¿A usted no se le metieron, vecino? No, vecino, a mí no se me metió nadie aquí. ¿Cómo, vecino? Pero usted está de suerte. Se le metieron a todo el mundo menos usted. Porque usted está de suerte, vecino, ¿cómo fue eso? Bueno, vecino, lo siento por ustedes. Gracias a Dios que a mí no se me metió. Pues nada, vecino, pues. Usted fue más dichoso, pero pueden venir con ustedes ahora. Dios mío, ¿por qué es lo que yo voy a hacer con este hombre? Este hombre me tiene harto, ya es harto que me tiene. Espérate de ahí, coño, espérate de ahí. Te me va, te me va de aquí, te me va, te me va, te va, te va, mira, te va, te va, te me va de aquí. Mira, la próxima vez que te vea aquí, te voy a dar un tiro, mira, te voy a machucar. Rápido, que me vaya aquí, que me va. Vete, vete. Que te vea yo de nuevo aquí para que tú veas. Coño. Vecino, ¿y anoche no se le metieron? No, vecino, a mí no se me metieron, ¿no? Que no se le metieron a usted, vecino. Oiga, pero usted es dichoso. Se le metían a todo el mundo anoche, menos usted. ¿Qué pasa ahí, vecino? ¿Y qué usted me quiere decir con eso, vecino? Porque si no se me metieron, no se me metieron. Vecino, pero caso es raro. Se le está metiendo a todo el mundo, menos usted. Dígame a ver. Ah, vecino, entonces usted está insinuando que yo estoy involucrado en eso. Ahí hay una cámara. Vamos a chequear esa cámara. Vamos a chequear la cámara. Seguridad, vecino. No me entre nadie aquí. Cuidado que venga aquí. Cuidado que venga aquí. Oh, pero ese es el pipero que yo. Ay, Dios mío. Vecino. Pero ese es un pipero que se me acuesta ahí todos los días. Mire como si usted supiera cómo yo trataba a ese hombre, vecino. Gracias, patrón. Sí, te puedes dormir ahí. Puedes dormir todos los días ahí mismo. Sí, tranquilo. Ya no va a haber ningún.